Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo del Attila Total War. Si os acordáis, en el último episodio conquistamos Irlanda completamente, tenemos las Islas Británicas. Nos hemos centrado en el tema del que viene siendo los francos. La verdad es que le están metiendo caña por todas partes, o sea, fijaros ahí, mira aquí. Asedio de los danos. Bueno, antes aquí había un asedio de los danos también. O sea, es una pasada aquí. Se está liando pardísima en el tema de la Francia. El reino se está desintegrando. Y la verdad es que, bueno, ahora vamos a intentar aprovecharnos un poco de nuestro aliado para conquistar aquí un territorio. Primero vamos a intentar acabar con estos, ¿no? Y con la misma vamos a atacar aquí para unificar dicho territorio. Aquí lo hemos pasado al tema de Gran Mezquita, ¿no? La Gran Mezquita. 11, ellos tienen 14 por el tema de la osmosis, vale. Aquí la gracia es que podemos hacer buenas tropas. No, no, bueno, aquí no, es en Poitiers. Aquí, la verdad, con esto proveniente de la cultura, es que tenemos que hacer la medina comercial primero para pasarlo, o sea, flipa. En fin, esto ya se han movido. Vamos a finalizar turno. Abderramán, general. Esa provincia gobernada. Este es que debería ser un, no un general, sino un gobernador. Le vamos a meter autoridad y una de astucia. Este le vamos a meter astucia y otra de astucia. Reduce un montón las pérdidas, perfecto. Y este, a ver cómo lo metemos. Tendremos que meter, espera, ah, no, este estaba fuera. Este, ¿qué habilidades tenía? Es que este, por lo que veo, lo ideal sería cambiar ese. A ver, este, estratega, defensor o erudito. Buah, erudito ya no sirve de nada. Tengo una idea, vamos a hacer, a ver, vamos a coger a este hombre. A ver, ¿era este o no? No, este no era. A ver, vamos a hacerle la patada a este caballero, lo siento mucho. Los leones de Sanada. O sea, este era uno de los mejores ejércitos que ha tenido, la verdad, de todos. Vamos a ver, vamos a tener que darle la patada. A este le vamos a sustituir. A ver, estratega. Yo creo que mejor por este. Mucho mejor. Le puede meter un montón de astucia a este general, o sea, le puedo meter hasta el nivel 7. Eso por lo menos. Al nivel 7 ya el coste de mantenimiento baja bastante. Vale, ahora podemos elegir un nuevo líder provincial, ¿no? Resumen. Estamos en regencia, no hay nadie. Registros, estadística, familia, no. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, el tema de gobernador provincial. ¿Provincias puede ser? No. Facciones. Ah, bueno, mira, sí, aquí podemos ver con quiénes estamos en guerra. Si todo el mundo está con nosotros, menos estos, que no, todavía no tenemos ni contacto. Increíble. Bueno, vamos a darle así en plan finalizar el turno. A lo mejor podemos pillarle. Abdalá, no tiene suficiente dinero de tesoro. Ah, porque le hemos sustituido. Bueno, pasamos turno. Son 94 ducados los que vamos a perder. Ahí vemos el asedio de Treveris. La verdad es que los francos ya están muertos. No les queda nada casi. O sea, es que están... Si es que no entiendo por qué aún siguen siendo segunda fuerza. O sea, están acabados. Y no sé qué hacer con el tema. Estoy por entrar en Italia y meter caña.
A ver, ahí están en Niza. El ducado de Borgoña empieza a asediar Arvernís. Facción destruida again. Desgaste. Los puños. ¿Cómo que no puedo mantenerla? La madre que os parió. ¿Cómo que no puedo? Pero si os estoy manteniendo, almas de cántaro, que tengo dinéricos bastante hermosos. Bueno, vamos a ir hacia acá. Ahí huyen. Eso es que podemos con ellos. Vamos a atacar ahí. Sí, pueden con ellos. Ahora fuera. Ahí, patada. Le clavamos un mazo en el cuello. Muy bonito. Vale, ganamos. Reabastecimiento. Y además le ha quitado un poco de leña al fuego aquí. A ver. Este vamos a aprovechar. Mientras se vaya recuperando, pues vamos a llevárnoslo por ahí. Ya no están con el tema del asedio. Y estos los vamos a dejar de momento aquí. A ver si se van convirtiendo un poquito. 12 de osmosis, o sea, imaginaros si quitamos y metemos esto, ya vamos. Caña, 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 vamos. Una caña enorme les vamos a meter. A los musulmanes, bueno, a los musulmanes, a los, bueno, caña a los musulmanes, sí, para que vengan a Francia, que ya es territorio conquistado. Aquí vamos, astucia, y este le metemos. Esto nada, es que todavía el gobernador provincial, además, no, como que no, no, si es que. Y como que no podíamos mantenerles leña, si le hemos podido mantener alma de cántaro. Estrasburgo ahí los alamanes, madre mía. Los alamanes le han metido una caña enorme a todo esto. Rebelión inminente en Frisia. ¿Y eso? Pues no entiendo por qué, si la región está yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Por qué deberían rebelarse? Ah, por los inmigrantes. Ay, ay, mal, los inmigrantes. Que no tienen luego los papeles y luego pasa lo que pasa. Que aquí, para estar ahí de servicio, vamos. Hay que acoquinar dinero. Osmosis. Va, si esta región. Si le quito por un tiempo, ¿qué va a pasar? Porque seguramente voy a tener que llevarlos para acá. Nada, me lo llevaré un tiempo. Y encima, bien, 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 bien. Estos caballeros, muy bien. Pueden mantenerse sin mí, jolín. Que esto es lo que quería yo. Ahí, que hay vidas sin generales. También hay un servicio de ocio y demás. Que encima están cabreados. Población infeliz. ¿Y cuántos turnos dura? Es que encima la corrupción es enorme, pero en todos, no, no solo ahí, madre mía. Tengo una corrupción enorme, ¿no? Yo creo que será por la dificultad. Los aliados es, bueno, con Provenza, que Provenza la verdad me llevó, vamos. Somos uña y carne ahora mismo. A ver, ¿puedo romper el pacto de no agresión? Vale, voy a romper con ellos el pacto de no agresión para dar tiempo a conquistar dichos territorios. Y de paso vamos a meterle caña a estos también. Que madre mía, ahora le están metiendo ahí una caña a nuestros aliados. Vamos a atacar aquí. Hostia, han reunido un buen ejército. Hombre, lo bueno es que podemos mantenerle bajo asedio, ¿no? Vamos a mantener ese asedio. Vamos a dejar que mueran. Y si salen, pues les confrontamos, ¿no? Vamos a finalizar turno.
Hussein. ¿Qué le pasa a Hussein? Aquí, gobernador. Esto, para en el próximo sea una leyenda. Bueno, pues finalizamos turno. Ey. Estamos perdiendo 30 ducados, son poquitos. La verdad, no son muchos. No es una pérdida grande. Ha salido ya división. Los francos se están partiendo en dos. Bueno, aparte de los rebeldes, claro, ¿no? Que tienen rebeldes. Están fastidiados, por lo que veo. Fastidiados, fastidiados. Ahí tenemos Sicilia, que es nuestra, ahí. Con la temática musulmana, aunque tiene un monte hereje. El ducado de los alemanes. Ahí se enfrentan a nosotros. La pequeña guarnición. Vamos a confrontarles. Y yo creo que después de esta batallita podríamos dejarlo por hoy. Pero ya, eso ya como lo vayamos viendo, el tema de tiempo. A la victoria le encanta la prudencia. Proverbio latino. La verdad es que yo veo una buena victoria. Otra cosa es que sea realidad. Estamos en el 819 después de Cristo, batalla de Bourges. Vamos, si ganamos, esa provincia sería nuestra en lugar de Provenza, que la había conquistado antes que nosotros. El general será uno de estos, que es encima de rango cero, o sea... Va a ser... Todos los caminos llevan a Roma. Espérate cuando la conquiste, si lo logro. Será un pepinazo, vamos. Contamos con muchos más arqueros que ellos. Es decir, ellos cuentan con cuatro tropas, pero están ahí vacíos. Y luego ya en los rebeldes la refriega creo que eran dos o tres. Por lo tanto, estos ni hacen uno. Y nosotros los tenemos llenitos. La distancia y demás. Si están atacándonos ellos... Nosotros lo que vamos a intentar hacer va a ser lo que hacen ellos siempre. Quedarse quietos a esperar mientras nosotros tenemos que andar. Ahora mismo nos pone que ganamos... Si, no entiendo, siempre... Si no le doy al tabulador... Le doy al Mayus. No al Block Mayus, que siempre hay gente que lo confunde, sino el Mayus a secas. Así, más o menos... A ver, algo tal que por aquí. La caballería... Sí, algo así. Y en general aquí. Ahí están todos reuniditos. Si matamos ya al general de inicio, madre mía. Ahí vienen, ahí en plan... ¡Hostia! Que ¡somos un buen ejército! ¡Somos buen ejército! ¡Vámonos, niño! ¡A por ellos! Han llegado refuerzos para el enemigo. Ah, pero están muy lejos. Todavía tienen que llegar. Y son lanceros de leva, 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 espadachines, escaramuzadores de leva. Bueno, espérate, y los espadachines encima van a pecho descubierto. Bueno, no a pecho descubierto, pero casi. Jinetes francos, que esto ya sí que es algo más interesante. Arquero de leva, espadachines, escaramuzadores de leva, espadachines, jinetes francos, jinetes no, caballeros escaramuzadores. Esto ya sí son jinetes francos. Sí. Va, han visto que eso y vale, vamos a darle velocidad porque seguramente es que hasta que lleguen. La caballería ya está avanzando muy rápido. Estos se están quedando atrás. De hecho, están corriendo. Cuando lleguen, madre mía, se van a cansar. La que me van a liar. Lo veo venir. No sé por qué. Me la van a liar. Ya veréis. No sé por qué, pero siento que me la van a liar. Ahí va la primera de caballería. Fuera. Venga, vamos a cargar ahí. We await your orders.
A ver, que no me hagan líos. Aquí nada. Caballería para atrás. Están intentando acabar con nuestro general. ¡Defendadlo! Vamos a ser prudentes, anda. No me digas. Me la van a liar. ¿Cómo lo sabía? Me tienen que pillar ahí un flanco para liármela, es que... Esto retirada para atrás. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. ¿Qué narices? ¿Ya ahí quieren atacar? Sí, están buscando el ataque. Vamos a echar esto para atrás. En general, un poquito también para atrás. A ver, aquí cómo lo hacemos. Aquí están luchando, vale. A ver si disparan aquí. Ahí. Están, vamos, están rotísimos. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. Madre mía. A ver, voy a retirarles un poco para que metan un poco más de caña. A esta la caballería se la han llevado al final. Ahí, venga. Nos lo llevamos a estos. Que nos matan al general. Corre, corre, corre. ¡Texas! Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Madre mía. Ya que están, que ataquen aquí. Jinetes francos contra la guardia omeya, a ver qué hace. Están atacando por ambos lados. Aquí tienen que caer por narices. Aquí huyen. A ver, que huya el general antes de que le maten, anda. Por Dios. Que no me pongan tensos. ¡No me digas! ¡Pero si le he mandado huir! La madre que les parió.
Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Hasta esta caballería que estaba luchando contra ellos. ¿Por qué has tenido que morir, general? ¿Por qué? Ahora, a ver. Habrá que gastar esta caballería. Así podemos... Todavía se puede ganar. Muy difícil, pero se puede. A ver si se colocan para disparar ya. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. O sea, tienen estos a tiro y quieren disparar. Eso, ahí mira. Leña, ahí tenéis para disparar. Vamos a perder, leñe. Y todo por no proteger bien al general, cuando deberíais haberlo hecho. Vamos a ver si podemos hacer que sigan disparándoles. Hay que disparen. A ver, contra más matemos y más huyan, mejor que mejor. Ahí. A ver si podemos matar unidades para que huyan. A ver, matamos ahí a los arqueros, a ver si podemos. A ver, estos fuera. A ver si podemos acabar con... Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. No me digas, almas de cántaro. A ver, ahora estos contra estos. Es que está la batalla muy justa tirando a perder. O sea, vamos a ver si podemos hacer que huyan. Y lo que provoque es un efecto de hostia, que están huyendo los nuestros. Vamos a mandar estos aquí a ayudar. Aquí están, que quieren huir. Vale, aquí huyen. Que ayuden, que ayuden. Vamos, vamos. Que a lo mejor huyen. Y estos, corred. Pero corred, ahí, dale. Venga. A López. Aquí el apoyo de caballería. Que huyen. Todavía podemos ganar. Victoria pírrica, pero podemos ganar. Esto, lo ideal sería poner, hacer una... Hombre, están muy infelices. A lo mejor si cargamos, huyen. Y si no, pues mira, ya los nuestros están... Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. A ver si se vienen abajo estos. Nah, esto pinta que perdemos. El enemigo es muy numeroso. Huyen. Sin resuello, los otros están muy cansados. Vamos, pero corre.
Que os van a matar a algunos, si no es plan ahora mismo, que maten a nadie. Ahí va uno. La nuestra van a perder, ya os aviso. El combate más... uno de los más igualados que hemos tenido. Van a huir los nuestros. Sí. Y eso que... el enemigo se alza con la victoria, pero ha pagado un alto precio. Sus muertos alfombran al campo. Ya, pero deberíamos haber ganado. Ay. A veces las lágrimas tienen la fuerza de un discurso. De los suyos... uf, pues quedan muy pocos. A ver... necesitamos... alguien nuevo, vale. Vamos a meter a este caballero. Facción destruida, separatistas romanos. Han recuperado Provenza, ese territorio. Aquí, bueno, tenemos de nuevo el ejército. Ellos están muy mal. Ahora mismo, ¿qué están haciendo? Reclutarnos, ¿no? Provincia, región, armaduras, se estarán recuperando. Vamos a hacer que se recuperen. Porque aquí no es que no podemos. Ahora mismo necesitamos recuperar fuerzas. Aún no tengo gobernador provincial. Ahora sí podría meter al nuestro. Este era. Y meterlo en la provincia que yo quiero, que es las... Marca Inferior. A ver, Marca Inferior, Wessex, Ulster, León, Galicia, Gales, Frisia, Cerdeña y Córcega, Aquitania Occidental. A ver, Neustria, no veo ninguna. Ah, Garf al Andalus, vale, empieza por aquí está. Vale. Que de esto promulgamos. Vamos a ofrecer aquí servicios sanitarios. Facción encontrada, separatistas francos. Ya son encima nación. Este es su rey ahora mismo. En diplomacia... ¿cómo nos llevamos con ellos? Nos llevamos encima bien. Pero no tienen ningún territorio, ¿no? Ay, qué pena. Si tuvieran algún territorio, bueno. Aquí han salido los de Franco. A ver...
Vamos a ir a un... No. ¿Qué dices? No, no, no. La mierda. Cada vez... Bueno, inmigrantes... No, cada vez hay más, pero aún así... A ver si podemos acabar ya con las guerras. Un periodo de paz, por lo menos para nosotros. Ahora sí que le meterá caña, ¿no? 18 contra 12. Ahí sí, ahora este territorio sí se va a pasar al Islam. Sí, este sí. Y de hecho va a mejorar estos de aquí que estaban recibiendo parte de la osmosis, ¿no? Sí, ahora la 14 es el Islam. Ahora mucho más, o sea... Y esto lo que va a provocar también es que sufra aquí un nuevo alcance del Islam. Aquí, bueno, nos hemos protegido. Finalizamos turno. Vamos a ir prepararnos con un buen ejército. Y lo voy a dejar por aquí, chavales. Seguramente me esté alargando demasiado. Así que una vez pasado este turno lo dejo, sea con lo que sea. Haya batalla o no. A ver cómo nos sale la cosa, ¿no? A ver si sí, República tal. We always remember with honor. Sí, lo voy a llevar bien también con ellos. Nos están cortando el paso, pero mira. Edicto emitido, sabiduría, se ha negociado una alianza defensiva, vale. Perfecto. Aquí la verdad vamos a... Antes vamos a darles un asedio aquí. Dice que 5 turnos aguanta. Pues vamos a dejarlos así listo para 5 turnos de aguantar. Y lo voy a dejar aquí. Gracias por ver este vídeo, chavales. Y nos veremos en un próximo. Así que cuidaros y hasta la próxima. Adiós.